¿Tú qué opinas sobre la campaña y este apoyo masivo que ha recibido? Bueno, sobre todo sobre el día que, que sí es verdad que, que es un día importante para, para nuestro país a través del, del fútbol y que bueno, solo el hecho de, de ver a, a 20.000 personas apoyando y que seguramente vayan a apoyar más pues es importante y está claro que es una buena noticia. ¿Animarías a los aficionados a que siguieran contribuyendo con sus firmas? Sí, claro, totalmente. Para nosotros. ...personalmente es el día más feliz de nuestra carrera... Para, ...para mucha gente es un día muy feliz... ...y por lo tanto animaría a mucha gente. Pues voy a hacerte una encerrona... ...y voy a darte un papel y un boli... ...para que tú también firmes la campaña... ...para que el 11 de julio... ...sea fiesta nacional. Es un momento histórico... <laughs> Tu firma va a llegar al Congreso. Ah, no, bueno, está bien. Ahí está, uno Gracias. más. <laughs> ¿Vas a vivir de alguna manera especial los 11 de julio a partir de ahora? Sí, hombre. Claro, está que para mí, ya te he dicho, es el día más feliz de mi carrera deportiva y cada vez que llegue año tras año, no solo ahora, sino también cuando, cuando dejé esta profesión, pues era un día bonito y feliz y de recordar para siempre. ¿Cómo crees que ha influido vuestra victoria en los ánimos del país? Bueno, yo creo que solo hay que ver las imágenes, ¿no? El, el hecho de, de que tanta gente se haya alegrado, que tanta gente haya salido a la calle a, a disfrutar, no solo el día de la final, sino también otros, otros partidos, pues hace ver que, que ha sido no solo un título para el fútbol, sino para, para todo el país y una alegría muy grande. Pasamos ahora a las preguntas de los internautas. Recuerdo que en Twitter el hashtag es 11J y que en Facebook, en la misma página web de. Si el 11 de julio ganamos, hacemos que sea fiesta nacional. En Twitter, Alex Vinal pregunta: ¿Crees que la prohibición de usar redes sociales os ha perjudicado a ti y a tus compañeros o os ha ayudado? No, no creo. No, yo no creo que haya ni perjudicado ni ayudado. En este caso, pues, estábamos en una concentración donde eh, contra, mientras menos cosas públicas haya de dentro de la concentración, mucho mejor. Y en este caso, si tengo que. Que decir algo, pues quizás nos haya ayudado por, por ese hecho, no, no por, por nada en concreto, sino por, porque quizás no salgan cosas eh, a la luz que, que pasen dentro. ¿no? José Antonio Rodríguez Peña, desde Facebook, nos dice: ¿Cómo viviste el gol de la final? Bueno, pues en el banquillo ya, con una tensión muy grande, porque ya todos en el banquillo estábamos pendientes de los penaltis, ya casi todos mirábamos a Iker para, para que estuviera tranquilo para los penaltis. Pero bueno, llegó a Iniesta, nos hizo respirar mucho antes y muy feliz, muy feliz la verdad. La verdad es que ayudó a mucha gente de este país. <laughs> Daniel Hasler desde Facebook pregunta, ¿qué se siente al marcar cinco goles en el Mundial y quedar como campeón? Bueno, pues el, sobre todo alegría, eh, saber que el trabajo está hecho. Sobre todo, pues orgullo de, de que esos cinco goles hayan servido para para que la selección haya ganado muchos partidos y haya pasado muchas eliminatorias y bueno pues en general pues lo de ser campeón pues orgulloso de pertenecer a una selección como la que pertenezco y, y orgulloso de, de poder haber traído la copa a España. Elizabeth Fernández desde Facebook por fin una chica te pregunta qué sentiste cuando se pitó el final del partido contra Holanda. Bueno pues es una sensación que no que no se puede ni, ni describir eh, ganas de correr ganas de abrazar los compañeros Muchas veces estabas corriendo por el campo y no sabías ni, ni qué hacer, ¿no? Te, te aparecía un compañero, lo abrazabas y, y bueno, son, son situaciones que, que no se pueden describir. Francisco Livenza, desde Facebook, te pregunta dos cosas. La primera, ¿crees que el Campeonato de Europa y la Copa del Mundo es solo el principio de vuestra leyenda? Eso es lo que, eso es lo que queremos. En este caso, pues las Copas del Mundo y, y las Eurocopas se juegan. No es como una liga regular ¿no? que se juega año a año, sino que tarda tiempo en, en jugarse, dos años, eh, bueno, cuatro años cada, cada cosa. Y, y en este caso, pues, seguramente pues haya que ir cambiando las generaciones. ¿no? ...pero Lo más importante es que, que España ha conseguido un estilo, que hay que seguir con ese estilo, aún cambiando los, los jugadores y, que, y que, bueno, que, que goza de una salud muy buena el fútbol español para no solo conseguir lo que ya hemos conseguido, sino en un futuro poder conseguir grandes cosas también. Sois una generación de campeones, porque no solamente en fútbol, sino en otros deportes, lo estáis ganando todo. Sí, no cabe duda de que el deporte español, pues, sobre todo la última década, bueno, desde siempre, no pero he eh, referido a la última década, pues es sensacional ¿no? en todos los deportes, eh, está en primera línea en, en todos los deportes del, de todos los ámbitos y, bueno, en este caso, pues disfrutar y trabajar para que siga esto así. Y no solamente vuestra generación, nacida entre el 80 y el 85, sino la sub-19 en Francia, ¿tú cómo los ves? Porque lo están también ganando todo. Bien, muy bien, han ganado los, los dos primeros partidos y, y bueno, ese es el futuro nuestro, es la, lo que me refería antes. ¿no? Eh, Pasarán las generaciones, pero lo que hay que hacer es seguir trabajando igual para, para mantener un estilo y que dure muchísimo tiempo. Ellos son el, el futuro de de este país y, y no solo ahora están haciendo grandes cosas a, a nivel de su selección, sino que también es un pensamiento para que el día de mañana estén en la selección absoluta. Fernando Treviño, desde Facebook, te pregunta, ¿te hacía especial ilusión intercambiar la camiseta con algún jugador en concreto durante el campeonato? Sí, pues eh, solo cambié una, eh, bueno, cambié más, ¿no? Pero que yo, haya, que yo haya ido a pedir solo una, que fue la de Close. ...el partido contra Alemania y bueno, me hacía ilusión tenerla porque bueno, es uno de los máximos goleadores del Mundial de los Mundiales. Creo que al final se quedó solo a uno o dos de Ronaldo. Eh, ha sido pichichi del Mundial y bueno, me hacía mucha ilusión tener su camiseta. Cuando te retires, ¿te gustaría acabar como entrenador? Bueno, no lo sé si sí, seguro que todo el mundo que me conoce dice que, que acabaré seguro porque no podré dejar este mundo. Lo que pasa que por mi cabeza aún no pasa el ese día fatídico de retirarme porque espero no hacerlo nunca. Sé que algún día llegará, pero, pero no quiero hacerlo nunca. Y, y en este caso, pues todavía no, no me he planteado esas cosas. Sergio González, desde Facebook te pregunta, ¿es verdad que no jugaste en Oviedo porque no había parada de, de autobús y en Gijón sí? <laughs> Esta me hace mucha gracia. No, bueno, es una historia muy larga que, bueno, cuando tenía nueve años, pues el Oviedo eh, estuve... Intentando hacer unas pruebas para jugar en el Oviedo, me aceptaron y, y luego pues, bueno, me vieron que no era el elegido, en este caso eh, que había otros jugadores mejor, no sé por el, si por el autobús o por qué era. Y en este caso pues, luego fiché por el Langreo, que viví unos años maravillosos y luego regalé en el Sporting. y bueno, la verdad es que es una etapa de mi vida que no me acuerdo mucho, pero... A día de hoy, visto cómo me han salido las cosas y los años que pasé en el Langre y en el Sporting, eh, agradezco a aquella persona que, que no me escogiera y que, y que me dejara ir a jugar a otro equipo. Fernando Muñoz, desde Facebook, dice que tiene un hijo de cuatro años que de mayor quiere ser como tú. ¿Y que cómo fue tu llegada al mundo del fútbol? Bueno, pues desde siempre he querido ser futbolista desde niño. Yo creo que como todos esos niños que nacen ya y el, sobre todo el padre que, que quiere que, que sean futbolistas. Y, ...bueno pues en esa época empecé aquí en el Langreo... Eh, en, ...en el equipo de, de al lado de mi pueblo... De la, ...del Consejo de Langreo y bueno... ...viví unos años muy muy buenos hasta los 17, 17 años... ...que ya fui al, al Sporting de Gijón y ya... ...pues empezó todo muy rápido porque con 17 años me fui al Sporting... ...y con 18 ya era profesional por lo tanto... ...fue rápido pero, pero bueno... ...intenso y muy trabajado también. Hablando de inicios, Angélica Hernández López... Te pregunta que qué le dirías a esa gente que está empezando, que lleva toda la vida jugando en equipos pequeños, o de barrio, o de pueblo. Bueno, que sobre todo que adoren la profesión, que disfruten de la profesión y que, y que bueno, que día a día que vayan a entrenar, que no les deje de, de gustar el fútbol y que no dejen de pelear por, por, lo que, por los sueños que quieran conseguir. Lon Lilon desde Twitter nos pregunta, ¿qué consideras imprescindible de Asturias? Pues todo, no te podría decir una cosa, podríamos estar todo el tiempo que está la videoconferencia diciendo cosas porque para mí Asturias es lo más bonito que hay en el mundo, más cuando hace tiempo que ya me tuve que ir lejos de aquí y disfruto muy poco, muy poco tiempo, ya te he dicho, eh, la comida, la gastronomía... Eh, ¿Qué te gusta de comer? <coughs> Nada, de todo, en Asturias podréis disfrutar eh, de todo, pero bueno, en este caso la, la fabada... Eh, es un plato que disfruto poco porque es. Eh, para cuando hay competición y eso, pues. Eh, cuesta un poco más comerla, pero. pero Correr, cuesta. O sea, comerla no, no cuesta. Pero. Pero es la, el plato que más me gusta. Fernando Pérez Galán, desde Facebook, te pregunta: si no fueras delantero, ¿en qué otra posición te gustaría jugar? Pues siempre he sido delantero toda mi vida, pero bueno, por elegir otra pos posición, pues. Una posición de banda que, por ejemplo, juegue en el, en el Mundial, eh, pero siempre ofensiva. ¿no? No, no me imagino en posiciones defensivas eh, y sí en posiciones ofensivas. Y desde Facebook, el loyurarte dice: ¿eres del FIFA o del Pro Evolution Soccer? Bueno, sobre todo desde que nacieron las niñas, no, no disfruto mucho, desgraciadamente, de la PlayStation porque no hay mucho tiempo para ello, pero. Los dos me gustan, he jugado a, a los dos muchas veces y es, depende también de contra quién juegues, elegir un juego u otro, pero a los dos me gustan y, y con los dos juego. Fernando Sanz, Otto, te pregunta: ¿crees que llegarás al próximo Mundial en 2014 en buen tono para seguir con la selección? Bueno, ese es uno de los objetivos, en este caso de la selección. Eh, ahora mismo pensamos antes en, en la clasificación para la Eurocopa, el poder estar en la Eurocopa de 2012 y poder disputar esa Eurocopa, el Mundial 2014. Pues bueno, se van cumpliendo años y no sé lo que va a de, deparar el futuro, pero está claro que me gustaría estar al 100% y disfrutar de la selección durante los máximos años posibles. Alejandro, ¿me darís a eso te pregunta? Villa, ¿cuál será el próximo evento futbolístico más importante de la historia después de haber ganado un Mundial? Bueno, pues más importante, solo se me viene a la cabeza el conseguir otro mundial, porque más grande que el mundial no hay nada y por lo tanto ya lo hemos conseguido. Por lo tanto hay que seguir trabajando porque no es lo mismo ganar un mundial que ganar dos, en este caso. Y, y, y supongo que, que será ese momento, la vez que, que podamos conseguir otro y ojalá que, que sea pronto. Carlos Rojas Ruiz desde Facebook nos pregunta, ¿cómo se hace para aguantar los nervios en una final? Porque debe ser complicadísimo. Sí, bueno, eh, esto te lo podrá decir cualquier futbolista. En este caso, pues los nervios son fastidios las, las horas previas. Eh, es un día, sobre todo, no solo las finales, sino partidos muy importantes. Eh, cuesta durante el día estar tranquilo y demás, tranquilizarse, pero en el momento que llegas al campo el chip cambia. Cuando te empiezas a vestir en el vestuario de corto y sobre todo cuando ya sales a calentar, los nervios se van. Bueno, os recuerdo que podéis hacer preguntas en Twitter con el hashtag 11 y además en Facebook, en la página web, si el 11 de julio ganamos, hagamos que sea fiesta nacional. Además, también podéis entrar en 11 de juliofiestanacional.com y escribir vuestra votación y dar apoyo a la campaña y escribir a vuestros amigos en Facebook, invitarlos al evento, etc. Nuria Luengo, desde Facebook, te pregunta, hola David. ¿Apostaste algo con alguien que, de si ganabais la Copa del Mundo o hacer algo? Pues ahora no recuerdo, porque en momentos así, sobre todo que, que se te va un poco el pico en, en este caso y, y, y piensas en, en ganarlo, quizás has dicho algo, ¿no? Pero bueno, si es verdad que, que bueno, ha salido públicamente también, les prometí a mis amigos que lo celebraríamos todos juntos cuando viniera aquí a Asturias y, bueno, pues... ¿Lo has celebrado eh, ya? No, aún no pero lo celebraremos, ya está todo organizado. ¿Cuánta gente sois más o menos? Unos cuantos. ¿Y tus amigos se han apostado algo entre ellos? Pues no lo sé porque estos días no, no he podido verlos mucho y, y el, el poco tiempo que los he visto eh, no hemos hablado de eso, la verdad. A ver, siguiente. Morena Rodríguez desde Facebook pregunta, ¿llevas la cuenta de todas las camisetas que llevas cambiada de todos los partidos? ¿Contando con las de este mundial? Pues son muchísimas, porque no es que lleve la cuenta, pero siempre mi, mi mujer me está un poquito re, regañando por, por esas cosas, porque no tiene dónde guardarlas ya, pero bueno, son bonitos recuerdos y durante todos estos años de fútbol pues tengo camisetas de todo tipo, desde la liga española hasta ligas extranjeras que he jugado, hasta partidos de selección que he jugado y la verdad es que tengo muchísimas, pero no sabría decirte, pero... Sobre 300, por lo menos. ¿Crees que tu mujer las va a vender por internet cuando se canse? No, no no creo, porque ya sabe que para mí son, son bonitas y, y un recuerdo bonito y, y que las guardo con mucho cariño. Por fin, otra pregunta desde Twitter. Recordad, el hashtag de Twitter es 11J. Iván HRV pregunta: ¿Crees que la selección ha conseguido un estilo propio al recurrir siempre? Al que recurrir siempre. Sí, totalmente. Eso es lo que venimos hablando todos: el no perder el estilo. Está claro que ha, habrá que cambiar generaciones, habrá que cambiar jugadores, porque todo en el fútbol va pasando, pero pero el estilo tiene que ser el mismo. Hace mucho que, que España quería conseguirlo, lo ha conseguido. No solo en este mundial, sino también consiguiendo la, la Eurocopa. Ya llevamos tres años con este estilo, ganando muchos partidos, y lo que hay que hacer es mantenerlo al máximo tiempo el máximo tiempo posible. ¿Y luego los que vienen, los que están en la sub 19, que sigan manteniendo el estilo? Sí, totalmente. En este caso pues, ha coincidido una generación muy buena de futbolistas en la selección, pero sabemos que la gente que viene por detrás pues, tiene mucho que decir también y, y eso es lo que hay que hacer, mantener el estilo y con otros jugadores pues, seguir estas cosas. ¿Tienes algún jugador favorito en la cantera? Mojate. No, todos. En este caso no solo en, en la cantera de inferiores. ¿no? Ya en la selección hay jugadores con 20, 21 años eh, que están ahí ahora mismo pues, un poquito... Por detrás, que no juegan muchos minutos, pero que serán importantísimos durante, durante los próximos años, como, como puede ser Mata, como bueno, Cés lleva muchos partidos, pero pero bueno, hay jugadores ya que están en el primer equipo muy jóvenes que quedarán mucho que hablar eh, durante los próximos años en la selección, ya lo están dando en sus clubes, claro. Roberto Salas te pregunta desde Facebook si echas de menos tu Sporting ahora que has fichado por uno de los grandes del fútbol mundial. Bueno, el Sporting para mí siempre se echa de menos ya lo he dicho muchas veces no, no he ocultado esto, pese a que estén en, en otro equipo y bueno, siempre, muchas veces veo partidos del Sporting y da un poquito de envidia eh, envidia sana el, el verlos ahí disfrutando, ¿no? Es normal, ¿no? porque es el, el equipo que me vio nacer, que me vio crecer y el que le tengo muchísimo cariño, pero bueno, en este caso pues eh, estamos en otro equipo y, y una vez más, pues cuando me tengan que enfrentar a ellos, pues tendré que quedar todo por, por mi club, que ahora mismo es el, el Barcelona, como lo fue el Valencia y como lo fue el Zaragoza. En esta línea, Sergio Esteve, Esteve Rodríguez te pregunta, ¿qué vas a hacer, qué vas a echar de menos de Valencia? ¿Si la playa, la paella, las no. valencianas? <laughs> no, muchísimas, muchísimas cosas, todo en general, en este caso... Valencia es una ciudad maravillosa, el, el Valencia como club es un club maravilloso que me ha tratado como, como si estuviera en casa, que me he sentido súper a gusto cada día que, que he estado allí. Y, y bueno, pues eh, es una de las, de cuando me retire, que no, que no lo he pensado, pues es una de las ciudades donde puedes donde disfrutar de, de vivir mucho tiempo, cuando ya tenga más tiempo libre, en este caso es una ciudad que estaba súper a gusto, mis dos hijas son, son valencianas, han nacido allí. Eh, ...y siempre les voy a tener mucho cariño. Juan Carlos Fernández Sampaio desde Facebook... ...que recordad que todos podéis hacer preguntas... ...y yo las recibo y se las digo. Pregunta, que hagas un poco de pulpo pol... ...y uh -huh. que digas cómo va a terminar la Liga si que viene. <laughs> Hombre, en este caso no, no podría hacer de pulpo pol en general... ...porque no sería objetivo y, y lo que quiero es con mucho trabajo... Pues ...que al final el campeón sea el, el Barcelona, claro. Desde Twitter, Pablo Porcar te pregunta: ¿Te gustaría que otro asturiano como tú, Luis Enrique, fuese tu entrenador en alguna temporada? Ojalá, para mí, ya te he dicho, eh, siempre lo he dicho en infinidad de ocasiones: que Luis Enrique no es solo un ídolo y, y un jugador al que aprecio, una persona al que aprecio, sino que ha sido un espejo para mí, una referencia para mí, siempre viendo sus partidos, eh, he tomado cosas de, de su juego para luego yo mejorar en, en esos aspectos y por lo tanto ahora en su etapa de entrenador pues sería un, el seguir no seguir aprendiendo de él seguir intentando parecerme a él y, y el seguir mejorando con, con sus consejos y, y con su forma de, de ver el fútbol en muchas entrevistas has comentado que era como tu jugador espejo a quien querías parecerte sí sí totalmente desde desde niño ya siempre lo he tenido como una referencia incluso eh, ya jugando en primera pues pues veía sus partidos y, y me gustaba no solo verlos sino aprender de todas sus cosas, analizarlo para, para poder luego transmitirlas yo. Neptune82 desde Twitter con el hashtag 11J pregunta, ¿qué partido esperas con más ganas esta temporada? ¿El clásico contra el Madrid o la final de la Champions? Hombre, en este caso la final de la Champions habrá que pelear mucho para, para conseguir llegar, por lo tanto el contra el Madrid vamos a jugar seguro <laughs> el clásico, por lo tanto eh, quizás ahora mismo te diría el clásico, ¿no? Ojalá podamos jugar la final de la Champions, pero en este caso hay muchos partidos antes de, de jugar la final. ¿Se plantea bien de momento la liga? Sí, hombre, sí, después de la trayectoria del de Barcelona en los últimos años, pues con mucha ilusión y, y más pues en mi caso que, que ese primer año. Santi C desde Twitter pregunta, ¿se rumorea que en Hollywood quieren hacer una, una película sobre Iniesta? ¿Te gustaría hacer un cameo? <laughs> Bueno, lo he visto, lo he visto en, en la prensa, no sé si, si será verdad o no, pero bueno, en este caso Andrés puede hacer lo que, lo que le venga en gana porque en todo le saldrá bien, seguro, porque es una persona y un jugador excep excepcional. Y si deciden que tengo que hacer un cameo, pues bueno, siempre y cuando sea fácil, porque no estoy muy puesto en, en esas facetas, y sea algo relacionado con el fútbol, pues, y Andrés quiere, yo, yo lo apoyo, claro. ¿Y si alguien tuviera que hacer, hacer de ti en la película, qué actor preferirías? <laughs> me, me ha pillado un poco, la verdad es que no, no sé, un, un español, Javier Bardén, por ejemplo. Claro. <laughs> Miki, desde Twitter pregunta que cómo definirías a Luis Aragonés en una sola palabra. Complicado. Sí. <laughs> eh, motivador, motivador. Y Aguaqua pregunta ¿Puedes decir un momento inolvidable que se vivió en el Mundial? ¿Tienes un momento? Pues yo creo que el, el gol de Iniesta o el, o el pitido del final. Es pues que hay, hay muchos, la verdad que para mí van a ser inolvidables, porque también te diría el ver la cara de los compañeros cuando pitó el final, muchos llorando, eh, las celebraciones, luego en el vestuario, no sé, hay muchos momentos. La verdad que no me quedaría solo con uno, pero si tengo que decir uno, pues el, el gol de Iniesta. A ti no te pillaron con toalla ni nada, ¿no? No, no, yo iba vestido, por si acaso. <laughs> Aprendiste rápido. <laughs> En Twitter, Vampida pregunta, ¿con qué jugador tienes más complicidad? No dices si del Mundial o de la liga. Bueno, amistad tengo con, con muchísimos, ¿no? Y, y bueno, complicidad, si se refiere al, al campo, pues no es que me quiera quitar la pregunta, o sea un tópico, sino que en esta selección, sobre todo a los delanteros, le puedes preguntar a cualquier delantero que haya jugado en la selección pues se hace mucho más fácil jugar porque la, la gente que juega en la línea de atrás eh, lo mejor que tiene es el último pase y, y es muy fácil compenetrarse con ellos, por lo tanto, te diría todos los que juegan en, por, la línea, por la línea de atrás. Revista Plástica en Twitter pregunta, ¿qué música escuchas antes de los encuentros para motivarte y para relajarte? No, siempre para, para motivarme, en este caso me gusta también la música relajante, pero... Antes de los encuentros pongo un poquito de, de música que motive un poco. Que, bueno, normalmente antes del partido, sobre todo en el viaje del autobús, vas visualizando lo que puede pasar en el partido y la música te ayuda un poco a aislarte y a, y a seguir pensando en eso. ¿Pero qué grupos escuchas? De todo un poco, depende. ¿no? Me gusta mucho la música y, y escucho de todo un poco, pero bueno, siempre he mostrado mi privilegio por el último de la fila, por Manolo García, pero en general escucho muchísimo. Fon Torres en Twitter pregunta... David, ¿cómo explicarías en tres palabras qué ha sido para ti este Mundial? Pues orgullo de haber conseguido, eh, privilegio de poder pertenecer a una selección así y, y alegría por cuando llegamos a Madrid ver toda la que se había montado. ¿Os lo esperabais? Bueno, nos iban diciendo, nos iban diciendo de, de todo lo que iba pasando, pero, pero esperar algo algo así pues es muy difícil. Irene Gea desde Twitter con el hashtag Concejota pregunta Sois un grupo muy unido, pero a quién de todos, incluido periodistas, destacarías como revelación en este mundial? A Camacho. <laughs> Ella da ideas. <laughs> bueno, Camacho hemos visto sus celebraciones y, y la verdad es que eh, a un jugador de la selección le gusta verlos porque se ve como que se alegra más casi que el que, que marca el gol y es, y es importante. Y revelación. Bueno, pues en este caso, pues por decir uno, yo creo que todos hemos estado a un buen nivel, pero Pedro fue el último en, en llegar a la selección, Pedrito, en, en convocar del bosque. De hecho, pues no había debutado hasta que dio la lista de convocados y, y ha hecho un mundial espectacular. Pues si tengo que decir una revelación, pues quizás real. Aguacua vuelve a preguntar en twitter si tienes twitter y si te harías uno pues no, no tengo twitter y, y bueno pues en este caso eh, como todo el mundo pues sí que, que en un futuro maré porque ya me han hablado de todo ello la verdad es que no es que, que no me guste sino que no estoy muy puesto en, en estas cosas pero pero bueno en un futuro sí que sí que me haré alguno porque ya me han comentado ideas y demás y, y se puede mirar hay un montón de compañeros tuyos que tienen Twitter y tienen un montón de seguidores. Sí, por eso te he dicho. Y les van siguiendo y les van comentando las fotos que ponen en los entrenamientos, incluso en, sí, en el mismo campo. Sí, por eso te he dicho que, que no estoy muy puesto en ello, por eso la pregunta me ha, me ha resultado un poco <laughs> Lo de, sope siento. de sopetón. Está pero... la culpa los no, 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 ¿no a los internautas, vamos. Pero que, que ya me han comentado las ventajas y todo eso, y seguro que no tarde en, en abrirlo. Pantuflix desde Twitter. Pregunta: Víctor Valdés, ¿le ha agradecido que fiche por el Barça? ¿Por qué siempre le hacía gol cada vez que jugaban? Bueno, con Víctor hace mucho que. Es una buena anécdota, ¿no? Porque con Víctor hace mucho que tengo muy buena relación. Ya coincidimos en las categorías inferiores, hace ya, estoy hablando de, de fácil 9 y 10 años que tenemos buena relación. Y, y ha coincidido que ha sido quizás el portero que, que más goles he marcado y, y se ha montado esa, esa anécdota, ¿no? Siempre que jugábamos contra él, pero. Pero bueno, en este caso, claro, que, que está alegre, alegre y feliz y, y me ha felicitado por el fichaje, pero no por, por dejar de marcarle goles, sino por, por la amistad que nos unía desde hace tiempo. Os sigo recordando que aunque ahora esté diciendo un montón de preguntas de Twitter, también podéis comentar en Facebook, en la página, si el 11 de julio ganamos, hagamos que sea fiesta nacional. Desde Facebook, Vanessa Henares preguntó, Mójate, apuesta cuántos goles vas a marcar en la Liga con el Barcelona. Y bueno, y visca el Barça. <laughs> Bueno, pues no es que no me atreva a mojarme, porque el, el, la persona del mundo que más confía en, en mí soy, soy yo, claro. Pero toda la vida cuando me han hecho esta pregunta siempre he dicho que no, no me ha gustado hacerlo, el, el dar una cifra, y, y en este caso siempre me ha dado suerte. Por lo tanto, voy a seguir igual, que sea la, la máxima posible para que el Barça se, se beneficie en todos los partidos que puedan y, y ojalá cuando acabe el año pues sea una buena. ¿Sabes a decir alguna palabra en catalán? Claro, no, llevo cinco años en, en Valencia y, y bueno, pese a que no, no, no sé hablarlo, se complica un poco el, el hablarlo, pues entenderlo lo, no entiendo de puta madre, de, 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 lo entiendo perfectamente porque, porque en este caso he estado mucho año, mucho tiempo en Valencia. Puedes decir de puta madre, no, puedes no, decir tú lo que no puede se decirlo, soy yo. Se me escapado, perdón. <laughs> eh, José Juan José Díaz Vaquero, desde Facebook, pregunta. David, ¿te dio Close la camisa? Sí, claro. claro <laughs> hubiera sido muy feo que no me lo hubiera dado después de pedírsela. <laughs> ¿Alguien no te la ha dado? Pues. No, la verdad, que todas las que he pedido me las han dado, claro. No, bueno, desde... las, las he cambiado. ¿Las has cambiado por sí, otra? Claro, por cambio de nada, nunca te han dado nada. Por la mía. No, hombre, es que normalmente la rutina es cambiarla, claro. <laughs> desde Facebook, geolrm... ...con los nombres... ...David, mójate y quédate con uno de los goles... ...que marcaste en el Mundial. Pues el más importante para mí... ...yo creo que fue el de, el de Paraguay... Eh, ...más bonito creo que fue el de Honduras... ...o el de Chile, pero el... ...más importante para mí fue el de Paraguay. Ángel García, desde Twitter... ...nos hace la última pregunta... ...y dice, hola David... ...¿crees que tu compañero Puyol continuará en la selección?... Bueno, es una cosa que tiene que decidir él, por lo tanto no, no puedo opinar hasta que, que él no habla. Yo te, hasta que él no hable. Yo tengo una opinión, pero prefiero que sea él el que, el que lo diga. Bueno, y la entrevista termina aquí porque se nos termina el tiempo, pero antes, otra encerrona. Hmm. Hemos impreso un par de carteles y David Villa va a firmarlos con este rotulador. Y vamos a sortearlos en Facebook entre todos los que habéis enviado preguntas, tanto en Facebook como en Twitter. Así que, por favor, David, haz los honores. Esto vale oro. Pues muchas gracias por todo. Dame dos besos.